gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Toda la gloria es para el Señor, toda la gloria es para Dios, no a nosotros, sino a su nombre sea la gloria. Agradecemos a Dios por este día de hoy. Ya hoy es, el Señor nos regala un día más. Y la Biblia dice, este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en este día. Dios pone el día, nosotros ponemos el gozo y la alegría, porque no podemos dejar que Dios ponga todo. Nosotros tenemos que poner algo, ¿no es así? algo hacemos. Sí, entonces Dios regala el día, entonces nosotros ponemos la alegría. Así que usted que me está viendo, usted alégrese. Yo sé que usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la que pone. Así que sonría, Cristo les ama. Agradezca a Dios por este día maravilloso que el Señor nos está dando. Amén. Bueno, ya estamos cerca de la gran concentración, confirmando a los creyentes. Eso es, bueno, hoy en las buenas noticias nos van a hablar un poco más acerca de esto, pero yo quisiera adelantarme, porque ya hoy es jueves y mañana es la gran concentración. Y ayer me llamó mucho la atención una pregunta. Alguien decía, ¿cómo recibir un milagro? ¿Cómo recibir un milagro? Y eso me llevó a buscar en la Escritura, ¿cómo podemos recibir un milagro? O sea, hay muchas formas, ¿verdad? Los que son evangelistas saben que hay muchas formas de recibir un milagro, pero quiero resaltar en Marcos capítulo 5, Marcos 5, hay una mujer que recibió un milagro extraordinario. Esta mujer se conoce como la mujer que tocó el manto de Jesús. La mujer que tocó el manto de Jesús. Y aparece en la Biblia, en Marcos capítulo 5, en verso 25, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Bueno, 12 años padeciendo de una enfermedad. Lo primero que podemos notar aquí está en el versículo 26. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. Dios bendiga a los médicos, pero a veces hay médicos que ponen a sufrir a la gente. Hay gente que sufre en las manos de los médicos. Y aquí dice, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Aquí una enseñanza muy, muy rica para nosotros que debemos aprender de esta mujer. Tenía 12 años luchando con una enfermedad. Hay gente que tiene apenas un mes y ya se rindieron. Ella tenía 12 años. Lo primero que podemos ver para recibir un milagro es que nunca debemos darnos por vencidos. Nunca debemos echarnos a morir. Hay casos, como decía el doctor, de gente que le dice, bueno, no tiene nada, pero ellos se empeñan que están enfermos. Es que tengo que tener algo. El examen dice, no hay nada. La radiografía dice, no hay nada. La endoscopia, esto, aquello, ya no hayan que hacerle ya. Y por todos lados sale que no tiene nada, pero se empeña que está enfermo. Esta mujer tenía 12 años padeciendo una enfermedad, pero ella, lo número uno es que ella no se daba por vencida. Ella no se daba por vencida. Usted se imagina lo que dice acá, que ella había gastado mucho, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. No sabemos qué tenía, pero quizás tuvo que vender las ovejas, tuvo que vender quizás la granja, los camellos. No sé cuántas cosas tuvo esta mujer que vender y había gastado mucho, había gastado todo en los médicos, gastado todo lo que tenía. Mire cómo dice la Biblia, todo lo que tenía. Y dice, y nada le había aprovechado. Y luego dice, antes le iba peor. Oye, esa es una cosa para... Hay gente que se mata, hay gente que se quita la vida antes de que la muerte llegue. Y dice, no, porque no ve resultado. Usted se imagina una mujer gastando todo en los médicos y gasta todo lo que tenía y nada que mejora. Y el pasaje dice, antes le iba peor. Antes le iba peor. Oye, eso es para allá, hasta aquí, no puedo más. Pero dice la palabra del Señor que ella no se dio por vencida. Dice, gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Quizás
Usted no está enfermo, pero le está pasando algo similar. Tiene tiempo orando por su esposo y cada vez que ora usted parece que como que se pone peor. Hay hermanas a veces en la iglesia que dicen, oye, ya hoy que ayuné por él llegó más endemoniado que todas las veces. Yo quiero aclararte, no es que el ayuno le hizo mal. Lo que pasa es que eso es lo que decimos en el campo, patada de ahogado. Como el diablo sabe que ya se va a ir y el milagro está cerca, entonces comienza a manifestarse de esa forma para que tú te rindas, para que tú te des por vencido y no sigas orando, no sigas clamando o no sigas buscando el milagro. No es así, hermano Henry, usted es evangelista también y usted sabe lo que es los milagros, las sanidades, cómo la gente está necesitando un milagro y los pasos que hay que dar para recibir ese milagro. Indudablemente, nuestro hermano Ali, esto se llama no te rindas. Uno no puede rendirse para nada. La pelea es peleando en el nombre del Señor. Esta mujer, pues, que nosotros estamos aquí estudiando y que aparece descrita en la Biblia, era una mujer que decidió. Ya con 12 años son suficientes. Ella siempre peleaba, porque es lo que nos estamos aquí. Había gastado mucho en muchos médicos. O sea que si vea que un médico no iba para el otro, iba para el otro. En todo lo que tocaba, quizás hasta los brujos visitaba a esa mujer. Pero la gracia del Señor, pues, nos dice que oyó hablar de Jesús. Dice que había gastado todo. Fíjate que hay una mucha manera de gastarlo todo. Usted, el hijo pródigo gastó todo lo que tenía, gastó el dinero. Pero esta mujer gastó el dinero en su físico para tratar de conseguir la sanidad para su cuerpo. El hijo pródigo lo gastó todo en deleite. Usted lo que esté gastando y usted se siente hoy agotado, destruido, que no hay esperanza para usted, déjeme decirle que sí hay buena esperanza, hay una buena noticia para cada uno de nosotros, porque nosotros, como la mujer, oímos hablar de Jesús y sabemos que Jesús hace las cosas y las hace muy bien. Pastor Henry acaba de tocar, yo diría, el segundo paso para recibir un milagro. Ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. Ayer creo que hacíamos el énfasis, antier, de cuando Pablo estaba predicando y aquel hombre, oyendo atentamente a Pablo, Pablo vio que tenía fe. Mucha gente van a las campañas, a las grandes concentraciones y diferentes siervos del Señor y a veces regresan más tristes porque no recibieron milagro, no porque Dios no usó al siervo ni porque Dios no estaba allí, sencillamente porque hay gente que no oye, hay gente que no escucha el mensaje, no escucha la palabra del Señor y la palabra es la que produce los milagros. Por eso Dios le dijo a Israel, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y dieres oído a sus mandamientos y a sus y guardares sus estatutos, y allí dice te exaltará Jehová sobre todas las naciones. Pero ahí hay dos cosas: oír atentamente. ¿Qué hizo aquel hombre cuando Pablo estaba predicando en Listra? Dice que Pablo vio que tenía fe, pero ¿qué fue lo que Pablo vio en él? Lo vio que el hombre estaba atento al mensaje, lo vio que el hombre estaba escuchando. A veces la gente está por allá y no es que es malo comerse una empanada, pero está por allá comiendo empanada, pastelito, bebiendo jugo y entonces nada más esperando la oración por los enfermos para pasar. Tú tienes que oír el mensaje de Dios, tú tienes que oír la palabra. Dice, ella oyó hablar de Jesús. Primer paso para recibir un milagro, nunca te des por vencido. Segundo paso, tienes que oír las cosas correctas. Ella oyó hablar de Jesús. Cuando tú oyes las cosas correctas, ¿qué escuchó esta mujer de Jesús? ¿Qué oiría esta mujer de Jesús? Imagínese las cosas que Jesús hacía. ¿Qué oyó ella hablar de Jesús, hermano evangelista, nuestro hermano Levi García? Bueno, que Dios les bendiga. Yo pienso que en esta mañana nosotros estamos acá para recibir esta gran bendición, los que nos están oyendo y los que nos están viendo. Yo creo que la fama de Jesucristo se había difundido de tal manera que se oía que Jesucristo le daba vista a los ciegos, que levantaba a los paralíticos, que sanaba el cáncer, que sanaba todo tipo de enfermedad, globalizando psicosomática, natural y demoníaca, porque le llevaban los endemoniados y también se sanaba. Y lo importante, como usted dice, Pastor Ali Ure, me llamó mucho la atención de perseverar en esto, ¿no? Porque en Mateo capítulo 24:13 dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si usted persevera y cree que Dios le va a sanar, siga creyendo porque es que Dios sana a su debido tiempo.
Y una de las cosas que usted tiene que saber es que ya usted sabe que en todo el mundo se sabe que Jesucristo sana, que entregó a su único hijo en la cruz del Calvario para ¿qué? Que para con sus heridas nosotros fuéramos sanados. Hace 2000 años, oiga, hasta ahorita, 2011 años que Jesucristo fue entregado por nosotros para que usted y yo seamos salvos y seamos sanos. Eso es importante, oír las cosas correctas. Ella oyó hablar de Jesús. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ella no estaba escuchando a Taroma por allá, no estaba escuchando a Emilio Loera, no estaba escuchando al Conde Guácharo, no estaba escuchando otra cosa por allá. Ella oyó hablar de Jesús. Qué importante es lo que oímos. Jesús dijo en una oportunidad en Marcos 4:24, Jesús dijo: mira lo que oí, porque lo que uno oye le puede dar fe o le puede robar la fe. Entonces uno tiene que tener cuidado lo que uno escucha, lo que uno está oyendo. Mira lo que oís. Eva oyó la voz de la serpiente. Los gálatas oyeron los argumentos de los falsos judíos de aquel entonces y se apartaron del evangelio. Tenemos que tener cuidado a qué le prestamos el oído. Usted que está escuchando, escucha Luz 102.1, escucha Teleluz, TVLuz, Luz TV, bueno, los canales cristianos. Qué importante. Tu gente, ajá, sí, mi gente en Punto Fijo, ajá, escuchan a Teleluz, y aquí pues Luz TV Internacional. Entonces ella, primero no se dio por vencido, así se recibe un milagro. Hay gente que de una, ya yo me muero de esta broma, no hombre, y hasta se casan con la enfermedad. Usted divórcese de la enfermedad. Segundo, ella oyó hablar de Jesús. Hay que oír las cosas correctas. Oír las cosas correctas, porque hay gente que te va a visitar y te dice: no, hombre, de eso se murió fulano. Por allá estaba uno y no duró nada, de esa, le dio esa enfermedad y lo que duró fue una semana. Sí, estáis pálido. Hay que oír las cosas correctas. Segundo, tercero, dice que ella oyó hablar de Jesús y que dice: vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y aquí hay cuatro cosas. Primero, no te des por vencido. Segundo, escucha las cosas correctas. Tercero, tú tienes que ir a la persona correcta. Ella vino a Jesús. Ella vino a Jesús. Ella vino a Jesús. Ella fue a la persona correcta. Y usted dirá: hermano, ¿pero eso qué tiene que ver? Bueno, en la Biblia hay un rey, un general sirio, que tenía una enfermedad llamada una lepra terrible. Y una muchacha sierva le habló a su señora y le dijo que por qué Naamán el sirio no iba ante el profeta Eliseo, que él le oraría y el general sanaría. Ella no habló del rey de Israel, ella habló del profeta Eliseo. Sin embargo, no sé qué pasó, la muchacha dio la información, no sé cómo la dio la señora de Naamán. Lo cierto es que cuando el rey le da la carta a Naamán, el rey de Siria, le dice que vaya ante el rey de Israel. Y cuando llega Naamán ante el rey de Israel, le entrega la carta: bueno, que me ores y me sane. El rey de Israel dijo: bueno, esto es lo que me está buscando, es pelea. ¿Acaso yo soy Dios? Entonces Naamán no fue a la persona correcta. Gracias a Dios que Eliseo escuchó por allá el asunto y dijo: mándemelo para acá. Y le mandó una palabra: métete en el río Jordán y serás sano. Lo mandó a sumergirse 7 veces. Pero allí notamos que Naamán no fue al profeta Eliseo, fue ante el rey de Israel y pidiéndole que le sanara, porque el rey se enojó y dijo: me busca ocasión para pelear conmigo. ¿Acaso yo soy Dios que da vida y da muerte? Entonces hay gente que se puede equivocar. Esta mujer no se equivocó. Esta mujer no se equivocó. Ella vino a Jesús. Ella no lo confundió. Ella sabía quién era Jesús. Fue a la persona correcta. Mucha gente no está yendo a la persona correcta. Tú decías, han ido a veces a que los brujos, a que fulano. ¿Cuál es la persona correcta? La persona que te hable de Dios. La persona que tú veas que hay un testimonio. Como este caso, pues.
la gran concentración confirmando a los creyentes en Barquisimeto. Allí está un siervo del Señor, no porque sea nuestro pastor sencillamente, sino porque sabemos que es un hombre de testimonio, un hombre consagrado a Dios con una unción fresca en su vida, el pastor Puerta. Y qué bueno, usted que nos está escuchando en Lara, en Barinas, en Yaracuy, en Cojedes, aquí en Portuguesa. Bueno, vamos allá al Estadio Metropolitano. Allí está una persona correcta. Cuando digo la persona correcta es porque tiene la unción de Dios, tiene la palabra de Dios, y de seguro Dios lo va a usar para sanarte, para que recibas el milagro. Entonces ella vino a la persona correcta, no se confundió, porque cuando Jesús resucitó hubo unas mujeres que confundieron a Jesús con un fantasma y con el tipo que trabajaba en el cementerio, ahí en los sepulcros, el hortelano, dice la Biblia. Y ellas decían, ¿dónde? Y era Jesús, pero ya están confundiendo con, o sea, el parecido entre los judíos. Hay un parecido muy fuerte. Y ellas pensaban, el que cuida las tumbas. Entonces ellas creían que Jesús era el que estaba cuidando las tumbas, y era Jesús. Entonces a veces la gente se confunde, pero acá esta mujer no se confundió. Ella vino a Jesús, vino a la persona correcta. Lo otro que vemos es que ella no solamente oyó y vino la persona correcta, sino que habló lo correcto. Ella decía: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Seré salva. Si tan solamente le tocara. Ella habló lo correcto. Por mucho tiempo hemos oído, y las palabras tienen un poder muy grande. Según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Esta mujer habló lo correcto. Pastor Emilio, usted, que ese texto es su texto favorito, usted lo tiene en todos sus correos. Pero esta mujer como que conocía ese versículo. Esta mujer habló lo correcto. Si lo toco, seré sana. De verdad que, hermano, esta mujer accionó. O sea, no se quedó parada ahí. No, si el Señor me va a sanar, que me sane aquí donde yo estoy. Yo no me voy a mover de aquí. Tomó esa actitud de sencillez, de humildad. Y hermano, como decía usted hace un rato, que dice la Biblia que esta mujer vino hasta donde estaba el Señor, hasta donde estaba Jesucristo. Ella no se puso con un espíritu de orgullo, de arrogancia. Bueno, si Él sana, que venga para acá. Yo he oído que Él sana. Yo he oído que sana a los enfermos, levanta a los paralíticos, pero si Él me sana, que me sane aquí. En una actividad, en una campaña, en una actividad, usted no podemos tomar esa actitud de arrogancia. No, debemos tomar una actitud de sencillez y de humildad. Venir y acercarse a donde está Jesucristo. Y ella se acercó a donde estaba el Señor, pero traía en su mente algo y en su corazón dijo: si tan solamente tocare su manto, seré salva, seré salva. Fíjese la sencillez de esta mujer, la sencillez y la humildad de esta mujer. Ella no pensaba en su corazón, no, que el Señor me ponga las manos en la cabeza y que el Señor haga una oración y me ponga la mano en la espalda. No, ella dice: no, si solo lo toco, seré salva. Y conforme habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Así lo hace el Señor, así lo hace Dios. Nosotros tenemos que tomar esa actitud de sencillez, ser forzado para hacer las cosas. Mire, irnos a donde está el Señor. Hoy tenemos una bendición, y es que muchos pastores hoy van viajando hacia Barquisimeto. Usted quiere, mire, hay personas que quieren recibir la bendición, pero quieren quedarse en el chinchorro, quieren quedarse ahí en la cama, quieren quedarse pues en la perezosa, en la silla, en el porche, y quedarse ahí. ¿Cómo le va a llegar la bendición? Si esta mujer no acciona, no camina, aparte de oír, no se levanta de ahí donde está, entonces no recibe un milagro. Si usted y yo queremos un milagro de Dios, queremos una bendición de Dios, tenemos que ir a donde está Jesús. Queremos que ir a donde está la bendición. Usted y yo queremos la bendición,
¿Cuál es la bendición? Pues hoy lo que está en el tapete es la gran concentración con el doctor Puertas allá en Barquisimeto, en el Estadio Metropolitano. Ese pastor que siempre dice, yo quiero la bendición, yo quiero que Dios me dice, Señor, bendíceme. Señor, habla mi vida. Bueno, hoy es la oportunidad. Usted va a la reunión de hoy y mire cuántas cosas Dios nos habla, cuántas bendiciones Dios nos da, porque accionamos, nos vamos con sencillez de corazón en el nombre del Señor Jesucristo y vamos hasta allá. Un ciego, había un ciego que era ciego allá, hermano, y entonces cuando oyó de Jesús, vio lo importante de oír, oyó de Jesús y empezó a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, hermanos queridos, y resulta que se le presentaron unos obstáculos en el camino, pero él siguió. Esta mujer tenía obstáculos, 12 años sufriendo con flujo de sangre. Usted sabe lo que es esta pobre mujer botando sangre y sangre. Estaba ya flaquita, sin fuerza, sin nada. Estaba tirando el resto ahí. El ciego le decían que se callara, pero él insistía, perseveraba. Qué bueno es perseverar cuando nosotros queremos algo de parte de Dios. Dios le dijo, tenemos una ilustración de una persona que Dios le habló y que le dijo que subiera y que empujara una piedra, que empujara una peña muy grande. Bueno, él fue. Y empezó a empujar la piedra, dijo, por durante una semana, y fue empujando, pero todo el día empujando esa piedra, nada que se movía esa piedra. Resulta que baja, pues, y él decía, bueno, mañana vuelvo. Eran por 7 días que iba a estar ahí, 7 días. Entonces resulta que ese otro día bajó, pues, y el diablo le hablaba, mira, no se movió la piedra, ese peñasco tan grande, no se movió. Bueno, él confiaba ese otro día, y así pasó el segundo día, el tercer día, y bajaba, el diablo le hablaba, mira, la piedra no se mueve, Dios te dijo que movieras esa piedra, y cómo es que no se ha movido, ni un centímetro se ha movido. Le dijo que la empujara y nada de que se mueve. El sexto día, que era el sábado, y el diablo le hablaba, Señor, bueno, hermano, y cuando bajaba a su casa y volvía en la tarde, dice, Señor, he pasado, ya mañana es el día, Señor, el último día que me dijiste que empujara la piedra, Señor, este es el último día. Hoy usted, Señor, me va a dar la victoria. Cuando empuje esa piedra, eso se va a mover. Resulta, hermano, que va el último día y pasa todo el día empujando la piedra, hermano, empujando. Te llegan las 6 de la tarde, que ya es el horario que tenía, pero se va triste. El diablo le hablaba y le decía, ¿te das cuenta que durante los 7 días que estuviste empujando la piedra no se movió ni un centímetro? Y le venía hablando el diablo en el camino, le venía hablando, y resulta que llega a su casa, se arrodilla delante de Dios y le dice, Señor, yo obedecí a tu voz, yo obedecí a lo que me dijiste. 7 días empujando esa piedra, Señor, y no se movió un centímetro. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? Resulta que vino la voz del Señor y le dijo, tú no te has dado cuenta que cuando empezaste no tenías casi fuerza, no tenías nada, y cada día ibas y subía, iba empujando la piedra y la fuerza te iban aumentando. No te das cuenta que estabas así todo mal, raquítico, estabas enfermo, tenías de todo y nada que sucedía, y tú no te das cuenta que te sientes fuerte, la enfermedad se te fue, todo se acabó, no te das cuenta. Y la otra cosa es que yo te dije que la empujara, no que la moviera, solamente te dije que la empujara. Hoy, qué tremendo es la obediencia, hermano. La obediencia es una cosa especial. El hombre empujó la piedra y se puso fuerte, le salieron músculos, le salieron todo, no se movió la piedra, Dios no le dijo que la moviera, sino que solamente la empujara. Eso nos sucede a nuestra vida, nos sucede a cualquiera, usted que está ahí, usted lo que tiene, y yo y todo lo que me están escuchando, creerle a Dios, confiar en Dios, accionar y creer y confesar de que el Señor está con nosotros. Usted vaya con fe a partir de mañana a estas 3 grandes concentraciones y Dios le va a hacer el milagro. No dude, creamos a la palabra de Dios.
Esperamos que estos consejos prácticos te sirvan de mucho. Sígalos, no se dé por vencido. Oiga lo correcto, vaya a la persona correcta, hable lo correcto y de seguro el milagro va a suceder. Ella tocó a Jesús y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y los demás discípulos dijeron, la multitud te aprieta. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque poder salió. El toque de esta mujer fue distinto. Era un toque con una palabra de fe. Era un toque con una actitud de fe. Por eso mucha gente tocaba a Jesús, pero no sucedió nada. Esta lo tocó, sucedió algo. Porque habló lo correcto. Fue a la persona correcta. Ella dijo lo correcto. Los labios lisonjeros empobrece, dice la Biblia. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Si usted va a la gran concentración, vaya declarando el milagro. Que usted de allá sale sano en el nombre del Señor. Entonces leo la palabra del Señor, acompáñame, porque después estaremos explicándole paso a paso, versículo a versículo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y amén. Todos decimos, amén. Dice así, entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro padre ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído
cada día de reposo. Acompáñame en esta oración y vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que nos dé la revelación de la palabra en esta mañana. Acompáñame. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el alto honor que nos concede Dios de poder leer tu palabra a través de estas pantallas y a través de estas diferentes emisoras que cubren lo largo y lo ancho del país. Toma ahora los labios de mi hermano, Señor, el pastor Aliure, con la palabra revelada de edificación, de exhortación para nuestra vida, para que nosotros podamos continuar adelante. Ya que tú lo dijiste, Señor, escudriña las escrituras. Necesitamos tú la presencia de tu Espíritu Santo para que nos las revele. Te lo pido en el amoroso nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. El concilio en Jerusalén. La palabra concilio es la palabra asamblea. Realmente lo que está hablando es de una asamblea, de una reunión que se hizo en Jerusalén. Amados hermanos que escuchan, amigos, el enemigo había tratado de parar a los apóstoles, a la iglesia, con una persecución bien fuerte. La muerte de Esteban, la muerte de Jacobo y encarcelamiento a Pedro, Pablo apedreado varias veces, dejado casi muerto. Toda esta persecución tenía un propósito: parar la predicación, parar el crecimiento de la iglesia. Como no pudo del lado de afuera, entonces el enemigo cambió de estrategia. No hemos podido de afuera. Mientras más los oprimimos, más se multiplican. Mientras más los perseguimos, más predican, más crece. Entonces Satanás comenzó a trabajar desde adentro. Ahora la batalla es adentro. Ya no vienen los golpes de afuera. Ahora los golpes están adentro. Se dice que los golpes que más duelen son los golpes que vienen de adentro. Y el conflicto que se presenta aquí viene es de adentro. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense, estaba en juego la salvación según la enseñanza que estaban dando estos que venían de Judea. Dice, algunos que venían de Judea, ellos decían que los gentiles, porque el asunto es que la iglesia creció y ya aquí en Hechos 15, como decía ayer el hermano Carlos Campaña, ya hay una iglesia grande gentil, no solamente una iglesia grande judía, sino gentil. O sea, hay una sola iglesia y ha crecido. Judíos y gentiles se han convertido y hay un crecimiento extraordinario. El enemigo quiere parar ese asunto, entonces usa a estos hombres que vinieron de Judea enseñando que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El asunto no era que por lo menos, oye, no puedes agarrar el micrófono, no puedes hacer esto. No, el asunto era la salvación. La salvación, no podéis ser salvos si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. Es bueno analizar esto, porque cuando nosotros vemos que Jesús entrenó y enseñó a sus discípulos, Jesús no les habló de circuncisión a los discípulos. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 28, que es lo que vemos allí, Mateo capítulo 28, vamos a encontrar aquí algo muy importante en Mateo 28, el versículo 19 y 20. 19 y 20 dice, por tanto, y hacé discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, no solamente a Israel, a todas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora, notemos que dice, no dice todas las cosas, incluyendo la de Moisés y la de los profetas. No, él dice todas las cosas que os he mandado. Es lo que el Señor mandó. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el asunto era que los apóstoles debían enseñar todo lo que Jesús mandó, no lo que Moisés
mandó, aunque todas esas palabras de Moisés también son enseñanzas para edificación y son sombras de lo que había de venir. Pero el asunto es que aquí en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, Jesús enseñó y la comisión que Jesús da a los 12 apóstoles que da a su iglesia es que la gente, la iglesia debe guardar lo que os he mandado. Y en ninguna de las enseñanzas de Jesús mandó a circuncidarse allí, es lo que nosotros podemos ver. Ahora, ¿por qué estos hermanos están enseñando esto? Sencillamente podemos ver que estos hermanos pertenecían a la secta de los fariseos, porque muchos fariseos se convirtieron, dieron el paso. Algunos no se convirtieron completamente, porque si vamos a los fariseos, Pablo o Saulo era un fariseo. En su carta a los colosenses creo que dice a los filipenses, bueno, si alguien tiene algo de qué gloriarse la carne, yo más siendo fariseo. Pablo, Saulo era fariseo, pero no solamente el fariseo Saulo, que llegó a ser el gran apóstol Pablo, dio el paso de fe, sino que muchos fariseos también obedecieron, pero hubieron unos que no se convirtieron del todo, que venían con sus cosas, venían enfermos con este asunto. Ahora, estos fariseos que estaban en la iglesia son los que ahora están diciendo: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, tuvieron que confrontar y contienda no pequeña con ellos, con este grupo, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. El problema se fue fuerte. Pablo y Bernabé tuvieron que confrontar y la discusión no fue pequeña, fue grave, fuerte, que entonces tuvieron que subir a Jerusalén, a donde estaban los apóstoles, y tratar esta cuestión en esta asamblea. Pero nosotros podemos notar algo muy importante. Uno, es que el enemigo, como no pudo de afuera, entonces ahora está trabajando adentro. Está usando a estos fariseos que no se convirtieron del todo, todavía mantenían sus asuntos. Ahora, podemos notar algo muy, muy especial aquí, porque dice el versículo 3, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia. Si nosotros vemos el verso 3, Pablo y Bernabé fueron encaminados por la iglesia. O sea, no estaban fuera de orden, no eran rueda libre, no eran llaneros solitarios, no era gente que estaba fuera de cobertura o sujeción, era gente que caminaba bajo cobertura espiritual, estaban sumisos, estaban bajo autoridad espiritual. Por eso dice, habiendo sido encaminados por la iglesia. La iglesia sabía, la iglesia los mandó, ellos eran encaminados por la iglesia. Y hago este énfasis o resalto esta parte porque resulta que los que estaban enseñando de que los hermanos gentiles tenían que circuncidarse estaban fuera de orden. Ellos no habían sido encaminados, a ellos nadie los había mandado. Voy a adelantar un versículo, que es el versículo 24. Si nosotros miramos el verso 24 de Hechos 15, encontramos que dice, Hechos 15, 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabra, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Fíjese lo que dice, a los cuales no dimos orden. Estos no tenían orden, no tenían autoridad para estar hablando esto, nadie los mandó. Es que siempre hay gente salía, y vamos a decirlo así, salía fuera de orden y a veces y usados del diablo, porque estaban inquietando, perturbando la salvación de estos hermanos, estaban fuera de orden. Tenemos que caminar en orden. Dios es un Dios de orden. Uno no puede ser un llanero solitario. Jamás. Uno no puede ser una persona que se queda donde lo agarra la noche. Uno tiene que tener pastores, tiene que tener autoridades espirituales y tiene que estar sujeto, caminar bajo autoridad espiritual. Por eso el versículo 3 dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia.
La iglesia sabía lo que Pablo y Bernabé iban a hacer. Ellos iban encaminados por la iglesia, por orden de la iglesia. Pero este grupo de fariseos que estaban dentro de la iglesia, dice allí el versículo 24, los cuales perturban, mandando a circuncidar, de aguardar la ley, a los cuales no les hemos dado orden. ¿Quién los mandó? ¿Quién mandó a esta gente? Es que hay gente salía, hay gente, hermano, metía, que se mete en bromas sin nadie mandarlos, hermano. Se ponen a hacer cosas que nadie los ha mandado a hacer. Y estos eran esta gente, y estaban dañando el crecimiento de la iglesia, perturbando, inquietando. Uno tiene que aprender, hermano, a estar sujeto. Amén. No hay que ser tan salido. Así metido, uno tiene que esperar la orden, caminar bajo cobertura espiritual. Si lo mandaron, vaya, yo digo, el buen soldado pues nunca se niega, pero tampoco está allí de salido, hermano. No. Vamos a caminar bajo sujeción espiritual. Amén. Ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia. Aquí hay gente que, no, es que el Señor me mandó. Porque la broma es que la gente se olvida de que hay autoridad espiritual. Entonces dicen, Dios me dijo. Es que Dios me dijo que tenían que guardar la ley y circuncidarse. Dios me lo dijo. Ah, pero si Dios dice algo, tiene que decirle a las autoridades espirituales. Es decir, que tuve un sueño, Dios me dijo, y yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, aquí hay una iglesia y hay apóstoles y hay autoridad espiritual. Así que esa gente que se pone a hacer cosas porque le dijo un ángel, o le dijo un sueño, o le dijo esto, y no van a la autoridad espiritual, eso están fuera de orden, fuera de orden. Esta gente estaban caminando fuera de orden. Pablo y Bernabé iban encaminados por la iglesia, orden de la iglesia, pero este grupo de fariseos que estaban perturbando eran fuera de orden. Porque si alguien, Dios le dice algo, lo primero que tiene que hacer es hablar con sus pastores, y ese pastor, si no entiende muy bien el asunto, habla con sus autoridades espirituales, pero no ponerse a hacer bromas y hacer cosas sin ir a la cabeza. La bendición siempre está por la cabeza. Por eso la Biblia en los Salmos, en el Salmo 133, habla de la bendición, la cual desciende sobre la barba de Aarón y desciende y por el borde de su vestidura. La bendición siempre comienza por la cabeza. Amén. Y esta gente no fue a la cabeza. Versículo 4. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Como la iglesia los mandó, la iglesia los recibe. Los mandó la iglesia de Antioquía, los recibe la iglesia en Jerusalén. En Antioquía habían judíos y habían gentiles convertidos. En Jerusalén igual. Ahora ellos llegan, la iglesia los encamina y llega, la iglesia los recibe. Hay gente que aparecen, hermanos, así como así, sin nadie nos mandó, y a veces se ponen bravos si nadie los recibe. Es que no me recibieron. Tal pastoral no me recibió, tal pastor no me recibió. Pero ¿quién te mandó? ¿Quién te encaminó? A esto dice, llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Hermano, la otra vez llegó un hombre a la pastoral y me dice, yo vengo porque Dios me mandó y vengo a predicar una semana, y yo ni lo conozco. Y le dije, yo lo siento, pero Dios a mí no me dijo nada. Dios a mí no me dijo. Si quiere, yo le doy los pasajes para que se regrese, y lo llevé al terminal y le di los pasajes. Pues me dice, no, yo conozco a fulano, Dios, y Dios me mandó que viniera a predicar una semana, pero Dios no me dijo nada y yo no trabajo de esa forma. Para eso yo tengo que saber de dónde viene usted y hablar con los pastores de dónde viene usted. Hermano, bueno, tuve que, le di los pasajes, allá lo dejé en el terminal, no sé si de ahí agarró para otro lado, pero aquí... Y entonces se ponen bravos y hasta juicio le tumban a uno. Le va a venir un juicio y esto y lo otro. Terrible, hermano. La iglesia, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Mire qué recibimiento. Los recibe la iglesia, los apóstoles, los ancianos, los reciben, y ellos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, que habían dado el paso de fe, pero no se habían convertido, que habían creído, dice aquí que habían creído, estos
se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Qué terrible esta gente, hermano. Están escuchando el testimonio que está dando Pablo y Bernabé y todavía están resistiendo. Más adelante, bueno, lo vamos a ver porque esto sigue. Va a ver que Pedro testifica, Jacobo testifica, pero estos hermanitos están empeñados en una broma. Es que hay gente, hermano, que es terca, Dios mío, que se empeña en una broma, en una cosa que Dios le dijo, que Dios le dijo, que Dios le dijo. Pero si Dios no les ha mostrado a las autoridades espirituales, qué tremendo es este asunto que estamos viendo aquí, hermano, con estos hermanos. Por eso vemos acá que entonces Pedro deja muy claro, ya para concluir mi participación, deja muy claro que la salvación ni para los judíos ni para los gentiles no es por circuncisión ni es por ley. Lo vamos a ver en la Biblia, Hechos 15:11, mire, aquí Pedro dijo esto: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, judíos y gentiles, somos salvos por la gracia del Señor. Pedro lo dejó allí muy claro, muy claro el asunto. Qué tremendo lo que el Señor nos enseña aquí. Al principio yo miraba estos pasajes y yo decía, Dios mío, ¿qué nos va a enseñar Concilio en Jerusalén? La ley, la circuncisión. Pero aquí hay una enseñanza muy rica, muy linda para nosotros, hermano evangelista, nuestro hermano Leví García. Hermano Leví, ¿qué te da el Señor? Bueno, yo voy a continuar rápidamente porque veo que ya el tiempo es bastante corto, pero déjeme decirle que la terquedad ya la había referido Pablo cuando escribe a los romanos, y eso lo debe aprender usted. Yo creo que lo que Dios quiere con usted es que aprenda en esta mañana a dejar de ser terco y a andar como se ordena, no andar por allí fuera de orden, rueda libre. Él dice en Romanos 10:21 que todo el día, cerca de Israel, dice que todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta gente no querían entender, oígase bien, que ya el Señor había hablado a los directrices, a los apóstoles, y ellos querían pasar por encima de las autoridades. Y ese es un peligro cuando se quiere pasar por encima de las autoridades. Porque Dios no se contradice. Si Dios colocó autoridades, es para que las autoridades se respeten. Si usted no respeta a las autoridades, ¿cómo podrá usted creer que Dios lo va a respaldar? Dios no respalda a las personas que no obedecen. Una de las cosas que Dios siempre ha dicho es que Dios a los desobedientes lo mira desde lejos, porque los desobedientes son soberbios, y al soberbio lo mira desde lejos, pero al humilde lo mira desde cerca. Y dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Se da cuenta que los directrices, los ancianos, jamás van a hacer algo si primero no se reúnen. Para los pastores, para nosotros los directrices como evangelistas y todas estas cosas, los que estamos, que tienen Capernaum, que tienen su iglesia, deben saber que nosotros no podemos irnos de la ligera a darle respuesta a alguien si no se conocen las dos versiones. Y aquí vemos que los apóstoles se reúnen con los ancianos para escuchar tanto la versión de Bernabé, la de Pablo y también la de estos judíos que todavía estaban con la idea de la ley. Cuando ya Dios había dado a entender que este era un nuevo pacto, una gracia, y sepa que nosotros estamos salvos por gracia. Y dice el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. El primero que fue enseñado fui yo, era de iguales que ustedes, igualitico, y Dios me tuvo que mostrar un lienzo y me mostró que yo estaba comiendo cuadrúpedos, animales que yo no debo comer, y luego Dios me habló, pero mira, si yo los mando, tú lo tienes que recibir, porque lo que yo limpio nadie lo puede llamar
inmundo. Versículo 8, y Dios que conoce los corazones, oiga, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y a ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Bueno, concluyo diciéndole que si Dios ordena y si Dios no hace diferencia, ¿quién es el hombre para hacer diferencia? Vamos a obedecer a Dios y a las autoridades. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué tremendo lo que estamos aprendiendo. Y una cosa que notaba acá mientras nuestro hermano evangelista estaba disertando la palabra, encontraba que aparece un orden. Los de la cesta, los fariseos se levantaron, están de primero. Luego entonces la reunión, luego habla Pablo y Bernabé. Aquí hay un principio muy importante, es que la Biblia dice en Proverbios que justo parece el que primero abroga por su causa. Entonces, no podemos irnos de la primera. Y aquí una enseñanza para nosotros, los pastores, jefes de zonas, todos nosotros, los ministros del Señor, es que nunca debemos irnos por la primera información. Tenemos que escuchar las dos informaciones. Amén. Porque justo parece el que primero abroga por su causa. No debemos irnos de las primeras. Y debemos oír, escuchar a la gente. Amén.